saludos para todos. Gracias por sintonizar este partido. Señores, Seguimos aquí con el doctor García echando rostro. Las condiciones del clima son perfectas. El cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Las cosas están que arden en Milán. El San Siro es el escenario perfecto para la emoción que se avecina. Este partido no tiene la trascendencia que suele esperarse, pero estoy seguro de que dará mucho de qué hablar. Desde luego, el ambiente no parece el de un partido amistoso. Todos conocemos la calidad de la que disponen ambos equipos. Y los aficionados exigen un buen espectáculo. Espero que los jugadores jueguen a tope, aunque tengo la sensación de que algunos de ellos no están muy dispuestos a hacerlo. Lo sabremos en los primeros minutos. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. Lazio contra... ¡Falta! Una decisión fácil y justa al final. Eso pudo ser tarjeta, pero no para el árbitro. Pero puede que en la próxima no tenga tanta suerte este jugador. Oportunidad de un tiro libre. Va a ser muy difícil hacerlo directo con ese ángulo tan cerrado. Intenta despejar. Madre santa, muy malo ese pase, doctor. Es espectacular ver un delantero que baja y defiende de esa manera de vez en cuando. A los equipos de hoy en día les gusta empezar a defender desde muy arriba con sus delanteros, cosa que hay que aplaudir. Sacañi, allí la recibe. Ya lo tiene por la derecha, ¿y ahora qué sigue? La intercepta sin problema. ¡Qué buena coordinación! Dio marcha atrás, creo que fue lo mejor. Y ahí va una pelota larga. Sacañi. Guendouzi. Luis Alberto. La juega hacia el extremo. Esto se llama magia, señores. Tremendo centro. Saque de meta. Este partido va relajado, sin mucha acción de ningún lado, hasta los porteros se ven aburridos. ¡Qué buen engaño! Lo cortan justo, si superaba el defensor quedaba solo en el área. Prefiere irse a la segura. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Vitinha. Va hacia el extremo izquierdo. ¡Qué jugador! Demuestra tener demasiado vigor. ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡La mueve a su derecha! Abre la pelota al espacio. ¡Qué bien la paró! No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Hakimi. Dembélé. Y reaccionó con mucha rapidez. Ya se ha jugado media hora. Y la juega a la derecha. Felipe Anderson. Un buen pase y esta podría ser la buena. Nadie levantó la bandera. La juega hacia la derecha. Es la clase de jugada que todo defensa odia ver. Un despeje, digamos, decente. Ninguno se achicó en el uno contra uno y el defensor terminó ganándole el duelo. Eso fue inevitable por donde lo veas. Es imposible lograr algo si tratas de pasar por ahí. Espinilla con espinilla, brazo con brazo y le gana. Lo intentó solo, pero sin éxito. ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo. Dembélé. Gonzalo Ramos.
¡Aquí le va a dar! La ve volar y les dijo que no. Se mete y la intercepta. Y tenemos nuestro primer tiro de esquina. Despejó el guardameta. Marusic. Esta vez logra despejarla. Salió del terreno de juego. Skriniar. Cruza el balón hacia el otro costado. Aparece por la derecha como por arte de magia. Hakimi. Dembélé. El juez de línea no levantó la bandera. Y él está ahí para aplicar la ley de la bota. Guendouzi. ¡Qué buenísima intercepción! Termina la primera mitad. Nos vamos al medio tiempo. Bueno, esta mitad se la llevan sin duda las oportunidades desperdiciadas. Quizá los más impacientes piensen que ya debería haber caído el gol, pero no ha sido solo por falta de ganas. Ni hablar, nos vamos 0-0 al descanso. Nunca se han visto amenazados en la primera mitad. Gran trabajo de equipo que no permitió al rival la posesión del balón y ni siquiera crear ocasiones de gol. Con este 0-0 esperamos que las emociones crezcan y que ojalá veamos un gol. Suena el silbato y comienza la segunda parte. Paris Saint-Germain ha sido claramente para mí el mejor. Sé que eso no se ha reflejado en el marcador, pero si juega como lo hizo durante los primeros 45 minutos, las cosas van a mejorar. ¡Tiene un espacio adelante! ¡Metió el disparo! Parece que no estaba de humor para correr riesgos, ¿eh? Anderson. Vitinha. Luis Alberto. La juega hacia el extremo. Sacañi. Buena manera de presumir su táctica. Hakimi hizo todo lo que pudo para salir airoso, pero ningún equipo quiso arriesgar de más. Mbappé. Parece una jugada de peligro. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Debes jugar más rápido en transiciones como esta. Va hacia el extremo izquierdo. ¡Ahí la tiene! ¡Puede venir el gol! ¡Quiere superar a la defensa! ¡Pase al medio! Skriniar saca la pelota de ahí con un gran despeje. Paris Saint-Germain ya puede realizar su primer cambio ahora con la interrupción del juego. Creo que le dijeron que jugara ese papel de pivote táctico, lanzando a veces balones desde el centro de la cancha. Un pase sin ton ni son, muy malo. La cambia de dirección. Qué bien bajó la pelota. Busca opciones por la izquierda. Guendouzi. Han transcurrido 15 minutos de la segunda parte. Aún podemos esperar una jugada que rompa el 0-0. Felipe Anderson, allí la recibe. Marusic, al igual que muchos de sus colegas, muestra ser bueno en el ataque. Felipe Anderson. Luis Alberto. Esto termina en gol según Sacañi. ¡Gol! La metieron sobre el tanto el marcador.
finalmente tenemos el gol que este partido tanto necesitaba. Además de que le hicieron ver tan fácil de hacer, la manera en que avanzaron para recuperar la pelota, si quieren saber cómo se hace un contraataque, ahí les va. Y bien, hay un cambio. Parecía llevar tiempo en las tarjetas desde hace unos minutos. Sustituzione per la Lazio. Número 8. Lascia il campo per il numero 6. Attenzione, un cambio. Se vuelve a poner en juego el balón. Está 1-0. En efecto, están en desventaja, pero no se desanimen. Les queda tiempo para darle vuelta al marcador. Qué bien la paró. Resuelve sin mayor complicación. Sin duda tiene que continuar. Se metió en camisa de 11 varas y se marcó el tiro libre. Paris Saint-Germain ya hizo todos sus cambios, solo le queda uno. La juega hacia el extremo. Luis Alberto. Romagnoli. Paris Saint-Germain ha mantenido estable este partido, incluso con todos los ataques que ha recibido. La controla Luis Alberto. No, se la quitaron. ¡Qué buena jugada! ¡Linda pelota! ¡Qué bien lo vio! ¡Dembélé! Esto será saque lateral. Y ahí viene otro cambio más. No existe ninguna sorpresa con esta modificación. Se veía cansado y con problemas para mantener el nivel. Número 39. Fabián Ruiz. Milagrosamente le llega directo el balón. Mantén la calma y sigue adelante. Así es como funciona esto. Camada. Romagnoli. Va hacia el extremo izquierdo. Luis Alberto. Gisaig. Y ahora la tiene Felipe Anderson. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. La defensiva parece estar reaccionando. Felipe Anderson. Camada. Luis Alberto. ¡Ojo con Felipe Anderson! ¡Atención con el disparo! ¡Buen balón! ¡Esta puede ser! ¡El impacto! ¡Qué gol, doctor! ¡Tranquilícese, por el amor de Dios! Han dado un paso gigante para ganar el encuentro. ¡Buena forma de terminarla! ¡La colocó con gran equilibrio y una precisión letal! ¡Sí! ¡Qué gran remate! Pareciera que le dijo al portero, te conviene tratar de adivinar porque no te va a dar tiempo ni de pensar. El equipo ya selló su victoria. No, no va a llegar esa bola. Conspira por el costado derecho. Decide ponerla ahí. Mbappé. Tiene una linda chance de gol. Y despeja hasta el otro lado. Dembélé. Le pegó directo. Gran reacción, enormes recursos. Qué buena jugada, Aaron. Está claro que es un jugador que no pide permiso de gol. La jugada fue sólida, le faltó la definición.
No queda mucho tiempo por ver. A esto le quedan pocos minutos de vida. Y la despeja. Y suena el silbatazo final. El griterío en el estadio es incesante. Se ha terminado el encuentro. Aquí termina el partido con una derrota. Doctor, se irán tristes porque pensaban que iban a ganar y mira nada más con lo que nos salieron. A pesar de la derrota, tienen que sacar algo positivo de esta situación. Seguro que el entrenador vio cosas que van a trabajar, por lo que tendrán que resolverlas antes del próximo encuentro. Y estoy seguro que lo harán. Ha sido un partido extraordinario. Nos vamos satisfechos a casa. Muy buenas noches. A nombre de los señores García y Martinoli, les agradecemos a todos. Gracias por sus comentarios, doctor García. Una gran experiencia, como siempre, señor Martinoli. Que es posible seguir la exhibición del nuestro hóspede de honor también en el maxi schermo.